Que el Señor les bendiga. Es una bendición maravillosa para mí. It's a wonderful blessing for me. Y espero que para ustedes también. And I hope for you as well. Poder estar en este lugar. To be in this place. Ya que hace como tres meses. About 3 months ago. Estaba agonizando en el hospital. I was agonizing in the hospital. Y algo de eso quiero contarles hoy. And I want to tell you some of that this morning. Pero quiero antes leer estos versículos. But before that, I want to read a couple verses. Porque es algo que se cumplió por completo. Because it's something that came to pass. En toda la tragedia de esta enfermedad. In this whole sickness that I was going through. Es el Salmo 41. It's in Psalms 141. Del 1 al 3. 1 through 3. Dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo tampoco sabía qué era mullir. I didn't know what that meant. Y lo busqué, y es que llenará de almohadas tu cama en la enfermedad. I searched it, and it means that he will put quiero comenzar, during your sickness. Comenzar agradeciendo por sus oraciones. I want to begin by thanking you for your prayers. Porque se siente hermoso cuando uno está en ese trance y sabe que hay gente que está orando por uno. Because it's a wonderful feeling to know that there's people praying for you. Amen. Llegamos al punto de creer que nunca nos va a pasar algo como eso. We have come to a point to believe that something like that will never happen to me. Que estamos completamente exentos de todo ese tipo de situaciones. That we are completely exempt from that type of situation. Yo no había pasado casi nunca de una gripe. I had never actually even went through a flu or a cold like that. Muy poco tomo medicamentos. I rarely take medicine. Y de pronto me encuentro en esta situación. And all of a sudden, I find myself in this situation. Quiero decirles que para darle un poco de base a esto, un poco rápido para lograr el tiempo. I want to tell you really quick. Que cuando vine al Señor, el Señor me llamó a hacer algo específico. That when I came to the Lord called me to do something in specific. Que hemos estado haciendo ya casi por 15 años. That we've been doing for almost 15 years. Con mi salario. With my salary. Porque es todo lo que tengo. Because that's all I have. Y hemos tenido un programa de ayuda social allá en nuestro país, en Costa Rica. And we've had a program that helps others in my country of Costa Rica. Que trabajamos con mis hijos. And I work together with my children. Y que ahora doy gracias al Señor porque ellos lo trabajan solitos. And today I thank the Lord because now my children con sus salarios are able to work that on their own with their salaries. Y estamos listos para continuar. And we're ready to continue. Les digo eso porque yo no quiero que usted piense. I tell you this because I don't want you to think que esta palabra es magia. That this word is magic. Que todas las promesas de Dios están condicionadas that all of God's promises are under a condition a lo que nosotros podemos hacer. To what we can do. Y algo que me quedó muy claro and something that was very clear, que tenía algunas dudas that I had a few doubts about, aún con los años de asistir a la iglesia even with assisting church so many years, con tantos miles de años with so many thousands of years, de que la palabra de Dios fue escrita that the word was written. ¿Cuánto realmente quedaba de la esencia de Dios en este libro? How much of God's essence was in this porque book? Ha sido manoseada por hombres because durante it's been miles de años. By a different men for so many y esa years. Era mi duda. And that was my doubt. Y comprobé que lo que aquí está and, that proved es la esencia del Creador del cielo y de la tierra. Essence of the Creator. Que no ha cambiado en lo más mínimo. That hasn't changed. Pero que hay algo que es lo que saca esa esencia de este libro but there's something that brings out that essence of y se llama fe and it's called faith. La decisión que usted puede tomar the decision that you may take, no en un momento de presión in a moment of de pressure, miedo of being in fear, o de alguna otra cosa que lo empuje hasta allá or any other, thing that pushes sino la decisión que usted puede tomar if not the decision, cuando usted está en plenitud de condiciones that you make when para you make decidir that decision,
to decide si quiere hacerlo, if you want to, o no. Or not. Por allí quería comenzar porque esto fue lo que sucedió. I wanted to begin with that because that's cuando what a mí me llevan al hospital, when I was taken to the hospital, yo sabía que iba muy mal. I knew there was something wrong. Porque yo nunca creí en el COVID. Because I never believed in COVID. Yo no creí en eso. Yo pensé que eso era como una gripe, algo que no era importante. It was just a cold. Entonces ese fue uno de los errores más grandes que cometí. So that was one of the biggest mistakes that I made. Cuando me llevan al hospital y me revisan ahí abajo, me hacen la prueba y ya me dice, estás positivo. When I went to the hospital, I came in, they checked me. Y estás muy frío. And they told me you tested positive and you're very cold. Me pasaron tomaron los datos y me metieron arriba. They took all my information and they took me into a room. Al salón donde la gente ya no sale. To that place where people don't come out of. Porque en mi condición, because in the condition I was in, yo no tengo ninguna explicación médica para estar parado aquí. I don't have any medical explanation. Ya que la infección devoró, because that infection, el 50% de mis pulmones. Took 50% of my lungs. Por completo. Completely. Cuando yo llegué y el doctor me vio, when I got there and the doctor saw me, no me lo dijo, pero me dio a entender que para qué me habían llevado. He didn't tell me, but he was practically trying to make me understand why did they take me. ¿Que por qué habían esperado tanto? Why did they wait so long? Yo no tenía mucho que discutirle porque ya antes había sucedido lo más hermoso. I didn't have much to argue because cuando la puerta se cerró detrás de mí, something wonderful had happened after the, yo sabía, the door closed behind me. I knew. Yo sabía que yo iba a morir. I knew that I was going to die. Cuando yo entré a ese lugar when y yo vi lo que allí había, and I saw what I saw, yo dije, de aquí no salgo. I said, I'm not coming out. Vivo no voy a salir. I'm not coming out of here alive. Pero eso voy trabajando en mi mente. Ellos van rápido con la camilla. But that's all working in my mind, and then they're taking me very quickly. Cuando entró un hombre chiquito, when tal vez de mi estatura, a small man about my height came in. Bien joven. He was very young. Bien jovencito. Really young. Y se pegó a mi cama. And he came next to me. Y él me dice, aquí estoy. And he tells me, I'm ya here. Llegué. I'm here. Cuando él me dice eso, when he tells me yo that, llevo esta escritura en mi corazón agarrada. I take this scripture to my heart. Cuando él me dice eso, yo sé de qué se trataba. When he told me that, I knew what he was talking porque about. Él se pega inmediatamente a mi espíritu. Él va acá, yo voy así, apenas right medio lo puedo mirar. Me. I could barely see him. Pero yo siento que él me está hablando, like pero está hablando a mi espíritu. But he's talking to my spirit. Y está contestando lo que yo estaba diciendo. Me estaba diciendo a mí mismo, de aquí no voy a salir. What I'm thinking, and I was telling myself, I'm not coming out of here el alive. Que traen aquí ya no va a salir. The person that comes through those doors. Pero inmediatamente que él me dice eso, but as he's telling me that, yo me quedé pensando, ¿este de dónde viene? And I thought to myself, ¿quién lo mandó? Where did this guy come from? Who sent him? Cuando él me habla de esa manera, when he talks to me in this way, inmediatamente, immediately, sucede un milagro. A miracle happens. Me pasa de ser víctima I go from being a victim a ser el actor principal de la obra. To being the main actor of this play. Porque en ese momento, because at that moment, yo dije, yo no tengo ya más nada que esperar de aquí. I said, I have nothing me refería else, al hospital. Nothing else to do here, and I was talking about todo the eso lo hacía en mi mente. All this I was doing it in my mind. No tengo ya más nada que esperar de aquí, no tengo nada que preguntarle a nadie. I have nothing to ask anyone. Porque nadie va a entender lo que está pasando. Nobody's going to understand what's going on. Pero como decimos en Costa Rica, ya me la jugué. But like we say in Costa Rica, this has been done. Porque si él me dijo, no te preocupes, no vas a morir. Because he told me, don't worry, you will not die. Vamos a ir hasta el final en este proceso. We're going to go to the end in this process. Y cuando salgas de aquí, and when you get out of here, vas a estar mejor de como estabas. You're going to be better than before. Esa palabra la he dado y yo creo que el pastor lo recuerda. That word I've spoken. Porque hay cosas que mejor las sabía el pastor que yo. Because there, and pastor remembers, because there's, porque a uno no se las dicen. There's things that pastor knew yo no sabía before I did. En qué grado I did not de, know. De,
de gravedad estaba yo. How, porque no se lo dicen a uno. How sick I was. Pero ella puesto a mi pastor como referente para que le dieran información. But I had put pastor's name as a y él sí lo sabía, yo no so lo sabía. He could get information and he knew stuff and I didn't. Cuando llegamos, cuando él va hablándome y va hablándome cosas ya personales. When we get there and te traje he's aquí talking, porque vas a estar conmigo todo este tiempo. Quiero que estés conmigo porque things. Hay cosas que quiero que arreglemos. I'm here and there's things that we have to fix. Ya eran cuestiones personales. It was personal things. Cuando llegamos al cuarto donde me van a dejar, when we get to that room where I'm supposed to stay, él traza una pared de cristal. There's a glass wall. Y me dice, aquí vamos a estar. And he tells me we're going to be right here. Ni siquiera me dejó ahí. He didn't even leave me there. Aquí vamos a estar. Había un fenómeno que se daba. There was a phenomenon that was happening. Bastante inusual. It was pretty unusual. Porque los enfermeros estaban muy preocupados y las enfermeras. Because the nurses were very worried. Porque yo nunca tuve fiebre. Because I never had fever. Que es lo primero en una infección como esa tenía que tener una fiebre brutal. Yo no tenía fiebre, yo no tenía alta presión. Pues yo no tenía nada. I didn't have anything. Y entonces ellos buscaban y buscaban y buscaban. So they would look and look. Y había una pregunta que siempre me hicieron en todo lado, ¿quién es usted? ¿Cómo es que no podemos registrar eso aquí? How come we can't find this information? Tenían que ir a la sangre para poder buscar el grado de lo que estaba avanzando o no la infección. To dig deeper to see if the infection was getting worse or not. Y era que cuando él me había dicho, cuando te sientas mal y ves que no puedes, te metes aquí conmigo. And he had told me when you feel really sick and you feel like you can't anymore, you come in here. Pues yo me metí ahí y no me quería salir. Well, I came in there and I didn't want to get out. Era un sitio donde había una paz que usted no puede explicar jamás. It was a place where there was so much peace that donde you el dolor can't no even existe. Explain, where the pain doesn't exist. Y todo está bien. And everything's fine. Paso algunos detalles porque por cuestiones de tiempo. So pero hay algo en lo que quiero mencionarles. Y es que al final de esa pared se encendió una luz roja. At the end of that wall there was a red light. Que duré 3 días para averiguar de qué se trataba porque no pregunté. That it took me 3 days to figure out what it was because I never asked. Hasta que meditando yo, ¿qué quiere decir esa luz roja? So I meditated. Recordé. What is that? Que cuando el ángel de la muerte iba a pasar, I remembered when the angel era la sangre de Cristo en los dinteles de las puertas, lo que señalaba donde él no debería entrar. Recordé que cuando Rahab la ramera le pidió a aquellos hombres que por favor hicieran algo por ella, por su familia, ellos le dijeron, va a poner unos hilos de grana, unos hilos rojos por la ventana que cuelgue con la pared. Los que estén dentro, the ones that are inside, no va a haber ningún problema porque problem. No van a ser tocados. They won't be touched. Y entonces me vino al corazón y a la mente and yo dije, este es el sello de la sangre de Cristo. I said, that's the seal of the blood of Christ. El ángel de la muerte anda allí. The angel of death, claro que there. Sí. Of course it was. Yo vi morir muchísima gente. I saw a lot of people die. Pero ahí no llegó. But it didn't get to me. Cuando yo entendí esa parte. When I understood that part, se terminó de confirmar en mí, en mi espíritu. In my spirit, there was confirmation. Que todo iba a estar bien. That everything was going to be okay. Caminamos y luego llegó ya lo más crítico de la enfermedad, que fue lo que me contó el pastor después, porque yo no sabía. We kept going and at the end that there que was me the, iban a the pasar most a cuidados intensivos. And they were going to take me to ICU. Para conectarme a la al respirador artificial. To get me connected to the respirator. Porque con una manguera de 40 litros de oxígeno. Because with a hose of 40 liters of oxygen. No podía respirar. I still couldn't breathe. Y me llevaron para eso. And they took me. Cuando ellos estaban, iban a hacer el traslado, trajeron una traductora whenever para que me explicara lo que iba a suceder. They were take me and transfer me to this place. They brought somebody to transfer. Ella me da su nombre y me dice que cómo me siento. She tells y me le digo name, muy bien, gracias a Dios. Asks how I'm feeling and I said I'm doing really well, thanks to God. Y ella se echó una risa de burla muy grande. And she started laughing. Y yo me enojé. She started laughing and I got upset. No creo que no. Pero lo disimulé. But I played it off. Cuando
Cuando terminó de hacer la traducción, when she was done translating everything for me, me dijo, en una maleta bien grande, llévate esa actitud porque la vas a necesitar. She told me, you better pack up that attitude in a bag because you're going to need it. Y entonces sí me enojé más. Yo le iba a decir una mala palabra. And then I got really upset and I was going to tell her some bad words. Pero el Espíritu Santo me dijo, ella no sabe lo que tú sabes. But the Holy Spirit told me, y ella no está viendo lo que tú ves. She doesn't see the way you see. Y entonces yo solamente le dije, okay, está bien. And so I said, okay, it's me pasaron fine. A cuidados intensivos. They took me to ICU. Ya era mi última estación. And it was the last station. Ya lo que pasó allí pasó. What happened there happened. Ya no hay más. There's no more after that. Me metieron allí y so I go in there. Comencé a mirar lo que estaba sucediendo. And I started to see what was happening. Me tenía mucha confianza porque yo siempre estaba bien, yo hablaba, yo comía, yo de todo. Yo nunca dejé de comer. I was always well, I could speak, I could eat, I never stopped eating. Gracias al Señor porque eso me ayudó mucho a la recuperación. And I praise God because that helped me a lot in my recovery. Entonces dejaban abierto. So they would leave it open, the door. Y yo miraba cómo se moría la gente porque es un cuidados intensivos es enorme, es un hospital muy grande y es toda una cuadra para allá, para acá y para acá, like, y yo estaba en esta posición, so right, y yo here. Podía ver cómo sacaban y metían muertos y sacaban how, y metían muertos constantemente constantly. Y hablando con uno de ellos después, con uno de los enfermeros, and I was speaking to a nurse, me dijo el 40%, he said 40% de lo que usted ha visto aquí of what you've seen, son jóvenes y niños. They're young people and children. Ya ni siquiera era para nosotros los viejos. It wasn't even just for us old folks. Se muere la gente. People are dying. Sí se mueren por montones. They're dying. Muchísimas personas. So many people. Mientras eso sucedía, while that was going on, mientras yo miraba cómo sacaban cadáveres, while I was seeing how they would take bodies, estaba en ese sitio de lo que yo llamo el Valle de la Sombra de Muerte. And I was there in the Valley of the Shadow of Death, as I call it. Yo estaba comiendo helado con galletas. I was eating ice cream and cookies. Viendo los Juegos Olímpicos. Watching the Olympics. Y esto lo digo con mucho respeto. And I say this with so much pero respect. Lo digo porque así fue. But, and I say it because this is how it happened. Yo estaba mirando los Juegos Olímpicos, I was comiendo the Olympics, helado con galleta. Eating ice cream. Y la gente se estaba muriendo alrededor mío. And people were dying around me. Recordé el Salmo 91. And I remembered Psalms 91. Que nos dice que llegarán, caerán a un lado y al otro, on pero one no side te van and a tocar. The other, but it will not touch you. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? But what is it that we have to do? Habitar. To dwell. Habitar es el presente. To live. Su cuidado es el futuro. And to take, his care. Por eso les decía en un principio, no es so solamente. I told you from the beginning, it's not just pensar que esta palabra es mágica. Think that this word is magical. Tienes que actuar con fe sobre you ella. You have to act with faith. Cuando estás en plenitud de condiciones. When you're in a pues, te lo garantizo. I guarantee it. Que la esencia de Dios sigue estando en este libro. Continues to be in this book. Y puede alcanzar a hacer cosas para ti increíbles. And it can do things for you, incredible things. Porque si a eso yo le uniera lo que económicamente Dios ha hecho para mí. Because if I could add what God has cosa done que for me, nunca había vivido. Economically, things y that no I esperé lived, que lo llegara a necesitar. And I didn't think that I was ever gonna need. Hay testigos aquí. There's witnesses here. Que saben de las cosas que Dios ha hecho. En materia económica that know of the things the Lord has done for me. No le puedo decir que no ha faltado. I can't, le puedo decir que ha sobrado. I can't tell you that I've sin haven't had enough. Pedirle a nadie. Without even asking. Hay compañías que han llegado a dejar. There's companies. De las cuales yo ni siquiera conozco. That I didn't even ni know. Los dueños. I don't even know the owners. Y tal vez a un trabajador de los que trabajan ahí. Maybe even their workers. La palabra de Dios se cumplió. And the word of God, y gentes que me fueron a ver to be, and people that went to see me, cuando me pasaron del hospital, when they took me from the hospital, ah, porque llegaron después, llegó cuando todo eso estaba sucediendo, when all this was happening, vino la doctora con un escáner y una computadora, the me revisó came with a computer y se fue y me dijo thing, te voy a trasladar de hospital, she said, I'm going to take you to a different hospital.
Le digo, no, doctora, le digo, déjeme aquí. Le digo, ¿para qué? Don't, just leave me here. Le digo, ya me maltratan mucho. Le digo, ya yo no quiero más batallar con esto. I told her, I just don't want to go through anything anymore. Pues, ¿no te quieres ir? She said, you don't want to Le digo, leave. ¿Para qué? Le digo, ¿cuál es la ventaja? For what? What's the good in that? Me dice, ¿todas? She said, there's a lot. Ya no tienes nada. There's nothing wrong with you. Ya el peligro pasó, me dice. Solo te quiero mandar a un lugar para que te recuperes. Ya estás bien. Is gone. I just want to send you to this place so you. Cuando recovery. Me llevaron a la última estación para sacarme luego para el basurero. So when they took me to that last place. Entonces es cuando Dios dice, ahora yo te saco de aquí. That's when God said, now I'm taking you. Y te voy a mostrar que lo que yo digo se cumple. And I'm going to show you that what I say will happen. Para mí ha sido a pesar de que han habido momentos difíciles, porque sí los hay, even though there's been difficult times, puedo decirles que es una de las experiencias más hermosas que he vivido en mi vida. That's one of the most wonderful experiences I've had. Porque una life. Cosa es que usted lea en la Biblia lo que Dios hace. Because one thing is for you to read in the Bible what God y que las creemos de todo corazón. And we believe it with all our heart. Pero la cosa más maravillosa es como dijo Job. But the most wonderful thing, like Job said, de oídas te había oído. I had heard you. Mas ahora mis ojos te ven. But now I see you. Cuando ves que Dios está haciendo cosas para ti, is doing things for you, cada rato entiendes menos. You understand less. Porque no puedes creer. Because you can't believe que ese Dios tan enorme, tan maravilloso, that wonderful God, se ocupe de un ser humano. It takes care of a human. Pero recuerden, la decisión fue tomada hace como 15 años. The decision was made about 15 years ago. Cuando hemos trabajado con todo nuestro corazón, since we've worked dando our, lo que tenemos with our whole heart to en give favor de otros, for others. Su palabra se cumplió. His word has came to be fulfilled. Hay dos cosas que quiero que queden muy claras, que su palabra es real, there's two things that que Él habita en este libro, que su poder aún sigue estando his aquí. His word is real. He dwells in this book. Y la principal, and the most important, que habrá una puerta que se va a cerrar un día, that there will be a door that will close, y no nos dicen cuándo. And they don't tell us when. Habrá una puerta que se va a cerrar. There will be a door that will be mientras closed. Usted está pensando en hacer otras cosas, porque antes que eso, unas horas antes, because a few hours before, yo solamente estaba pensando en sacar un buen cheque el fin de semana. I was just thinking of making that paycheck at the end of the week. Unas horas después, yo lo único que quería era respirar. The only thing I wanted to do was to breathe. Si usted quiere sentir lo que yo estaba sintiendo, if you want to feel what I was feeling, trate de sobrevivir un minuto sin respirar. Try to survive a minute without breathing. Y cuando usted esté llegando al minuto, and when you're getting to that minute, usted deje de pensar en su carro, stop thinking en su casa, of your car, y en todas sus cosas. And all your material usted solo things. Quiere respirar. You just want to breathe. Eso es lo que somos. That's what we are. Absolutamente nada. We're nothing. Por eso es que le recomiendo con todo mi corazón que su día siempre comience de rodillas frente a Él. My whole heart that your day porque no sabes lo que trae el día. Before him because you don't know what's coming. Mi pregunta es, cuando llegues allá, and my question cuando is, esa puerta se cierre, when that door closes, ¿qué tienes para llevar? What do you have that you're taking with you? ¿Qué tienes para presentar? What do you have to present? ¿Con qué puedes presentarte ya que le puedes decir? Porque yo se lo dije. Yo le dije, tu palabra dice en el Salmo 41, del 1 al 3, y se lo recité, porque no necesito leerlo, lo llevo siempre aquí. Y ni siquiera me puso cuidado, porque ya Él me había respondido todas mis preguntas sin que yo le dijera nada. Es decir, estaba totalmente conectado a la palabra. No necesitó que yo le dijera nada. Él sabía que tenía que cumplir su palabra. Y llegó, y hasta el día de hoy, no me ha dejado. Porque hasta el día de hoy, siguen ocurriendo las cosas que sucedieron en el principio. Ha cuidado de mí conforme lo prometió. Just like he promised. Y todavía no estoy trabajando. And I'm still not working. Por cuestiones médicas. Because of medical reasons. Pero sinceramente me siento muy bien. But I feel fine. Físicamente muy bien, con suficiente fuerza. Physically I feel fine. Pelón y panzón como siempre, pero bien. Bald and bendecido. Chubby, but I'm good. I'm blessed. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good. Y para siempre reina. And forever. Vamos a orar para darle la gloria siempre a Él. Let's pray. Y para que podamos meternos en la alabanza y la adoración to give de este him día. The glory and enter into worship. Precioso Dios, maravilloso eres siempre, siempre, siempre.
Nunca dejaremos de agradecer de todo lo que haces para nosotros. Todo el honor y toda la gloria siempre serán para ti. Todo nuestro agradecimiento siempre será para ti. Pero las bendiciones las necesitamos porque queremos continuar siendo de bendición para muchas gentes. Y solamente cuando tú nos bendigas con grandeza, podremos accesar a nuevos niveles donde podemos bendecir a las gentes, donde podemos abarcar más espacios de tanta necesidad que hay en el mundo. Te damos la gloria y te damos la honra. Bendecimos tu nombre y te pedimos que recibas la adoración y la alabanza de este día, porque es para ti, con todo el cariño de nuestro corazón, porque nos sentimos muy orgullosos de que tú seas nuestro papá, porque nos sentimos muy felices de que tú nos cuides y nos protejas siempre. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Vamos a alabar y glorificar el nombre de Dios esta mañana. We're going to praise and worship the name of the Lord this morning. If you could stand to your feet, because we serve a God who does impossible things. Porque servimos un Dios que Él puede hacer cosas imposibles. Amén. Aleluya. Life begins and ends in the dust you fall. Faith commanded and the mountains move. Fear is losing ground to our hope in you. Yes. Unstoppable God, let your glory go on. He is the God of the impossible. We heard it this morning. Ya hemos oído esta mañana. Amén. Vamos a cantar alabanzas a Él. Todo es posible en tu verdad. Tu reino no se detendrá. Tu pueblo hoy proclamará al Dios que no se detendrá. Todo es posible en tu verdad. Tu reino.
Thank you, Lord. En ti todo es posible. Yo todo lo puedo. Eres quien me da el poder. Nada es imposible. En ti he sido libre. Cadena se rompe. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Lo creo esta mañana, I believe it this morning, that nothing is impossible with my God, que nada es imposible con mi Dios. Voy a vivir por lo que sé. Voy a vivir por lo que siento. Oh, yo sé que vive. Dios puede hacer cosas milagros. I believe this morning that God can do miraculous things. Amen. Se pueden sentar. Amen. Do you believe it this morning? Amen. We're going to go ahead and take up our offering this Vamos morning. Vamos a levantar las ofrendas esta mañana. You know, God is amazing. Dios es maravilloso. And I'm glad that Sister Rose believes that and no y one else. Me emociona que la hermana Rose lo cree. God is amazing. Dios es maravilloso. I want to just take this time. I want you to just take in a deep breath. Quiero que tomes este tiempo y respires profundo.
and release that breath. Y lo sueltes. A couple of weeks ago, I wasn't able to do that. Neither was my wife. Hace unas semanas, ni yo ni mi esposa podíamos hacer eso. And we take for granted all, little things. Y tomamos a la ligera las cosas pequeñas. That God allows us to do on a daily basis. Que Dios nos permite hacer en nuestra vida diaria. And the Bible says that those who have breath praise the Lord. Aquellos que respiren alaben al Señor. Amen. Amen. You see, the enemy is out to kill, steal, and destroy. El enemigo está para robar, matar, y destruir. And what he's trying to attack is your praise. Y lo que él quiere atacar es tu alabanza. He's trying to take your breath. Él quiere quitarte tu respirar. But it's time that, just like Brother Alberto says, pero es tiempo, así como dijo el hermano Alberto, to speak unto that. De hablar eso. You can't take my joy, devil. No puedes quitarme mi gozo, you can't take diablo. My praise, devil. No puedes quitarme mi alabanza, diablo. You have no power over me or my family. No tienes poder sobre mí ni mi familia. Amen. Amen. Let's take up our offering. I'm not here to preach. No estoy aquí para predicar. Vamos a levantar las manos. I'm just here thankful. Yo nada más estoy aquí agradecido. Estoy agradecido. So if you could stand with me, we're going to pray for our offering. Si se pueden poner de pie. If you're watching online, we have the Tidely app. Si están viendo en internet, tenemos la aplicación Tidely. We also, on our website, we have the link where you can click on and you can give your offering. También en nuestra página tenemos la link donde puedes hacerle click. We want to thank everyone who's been faithful in your giving. Queremos agradecerle a todos que han sido fieles al dar. God has been able to do abundant things. Dios ha podido hacer cosas en abundancia. Through the ministry. Por medio del ministerio. Because of your faithfulness. Por tu fidelidad. Amen. Amen. We have our buckets in the front and also our boxes in the back. Y la caja a la entrada. If you haven't noticed already, our restroom, our addition to the church is being built. Si no has notado, la nueva adición a la iglesia está siendo construida. There's also a link on the Tidely app that you're able to give también está for that as well. Una manera que puedes dar para eso en la aplicación Tidely. And also, I hope you guys come hungry, not only to worship, but physically hungry. Y ojalá que vienen con hambre, no solamente para adorar, sino físicamente con hambre. Because after service, Chuy and Elida, el hermano Chuy y la hermana Elida, we're selling taco plates. Van a vender platos de tacos. Husband and wives, you guys get to rest today after service. Ahora les toca descansar después del servicio. And eat something good. Y comer Amen. Algo bueno. And watch the Cowboys win. I'm speaking into existence. Y vamos a ver a los vaqueros ganar. I'm just kidding. I'm just kidding. So if you would pray with me. Oren conmigo. Dear Lord, we just thank you, God. We thank you, God, for your faithfulness, God. We thank you, God, for the amazing things that you're about to do in this place and that you're doing in this place, Father. I pray, God, for those who are able to give and those who are unable to give this morning, God. I pray, God, for healing, God, over their bodies, Father. I pray, God, for walls to come down this morning, God. I pray, God, for promotions, Father, for doors to be open, God, that have been shut for so many years, God. I pray, God, for this ministry that has come this morning to speak your love, Father. I pray, God, that you just move in miraculous ways, God. That you show us your miracles this morning, Father. We're believing, we're speaking into existence this morning, Father. That you bless this offering that is coming forth this morning, God. We thank you in Jesus' mighty name. And Third Day says, amen. You may come forth with your tithes and your offering. Also, again, we have the Tidely app. You can give that way as well. Be blessed. Bendiciones. Amen. We're going to sing a new song this morning, and I love the words to this song. Vamos a cantar un canto nuevo. Me encantan las palabras de ese canto. Because it reminds me who I am. Porque me recuerda de quién soy. Because I've tried a long time to do it on my own. He tratado mucho tiempo hacer muchas cosas en mis propias fuerzas. But I'm not strong enough. Pero no tenga la fuerza suficiente, pero su gracia es suficiente para mí. But his grace is sufficient for me this morning, and it's sufficient for you. Es también suficiente para ti esta mañana, y tú tienes, puedes tener la victoria. And you can have the victory. You know, when
pastor said that this year our theme was stronger. El lema de este año es más fuerte. And that's exciting. Es muy emocionado, ¿verdad? Pero la cosa es que para ser más fuerte, in order to be stronger, there's got to be more things come against you. Hay más cosas, más batallas que vienen contra ti en tu vida. And it's not easy. Y no es fácil. Pero tenemos que entender cómo a confiar en Cristo completamente. We have to learn how to trust and confide in God completely. Because we have His authority. Porque ya tenemos la autoridad de Dios. He's given us His victory. Ya nos ha dado la victoria. Y Él es nuestro campeón. He is our champion. And because of Him, we have victory. And porque de Él tenemos la victoria. Ese versículo habla de perfección. There's a verse that talks about perfection. I'm not perfect. I try to be. And that's my fault. Aunque yo no soy perfecto, me das lo que no merezco. You give us what we don't deserve, Lord. Y todo lo roto en mí es restaurado en ti, Señor. You take the broken things and you raise them to glory. You restore us, Lord. So worship with us this morning. Adórale con él, con nosotros esta mañana. Hallelujah. We praise your holy name. I've tried so hard to see it. Took me so long to believe it. That you choose someone like me. Carry your victory. Perfection could never earn it. You give what we don't deserve it. You take the broken things and raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated.
Hallelujah. Just begin to cry out. Empieza a clamar. Oh Jesus, thank you for the authority. Thank you for the victory. Gracias por la autoridad, la victoria tengo en ti, mi Dios. Hallelujah. Hallelujah. Dale la alabanza. Adórale esta mañana.
for God's only son. God's only son, perfect and spotless one. He never sinned, but suffered as if he did. Giving our testimony, by recognizing who He is. Because we will overcome by the blood of the Lamb and the word of our testimony. Everyone overcome. Jesus, you're awesome. Jesus, awesome in power forever. Awesome and great is your name. You overcame. You overcame. Hallelujah. Es bonito estar en la presencia del Señor. Isn't it awesome to be in the presence of God? Amen. Let's give God glory this morning. Dale de gloria al Señor en esta mañana. What a powerful testimony this morning. Qué poderoso testimonio esta mañana. You know, I was there when the doctor said, hey, y'all need to pray. Talk to the nurse. Yo hablé con la enfermera. Y la enfermera me dijo, tienen que orar. It doesn't look good. No se mira bien. And so he didn't know at the time. Él no sabía en ese tiempo.
But the church prayed, la iglesia oró. Y Dios hizo cosas grandes, and God did some great things. Amen. So thank you for sharing that testimony. Gracias por compartir ese testimonio. Ya que take a seat, se pueden sentar. I have a good friend of mine, tengo un buen amigo mío. A little bit later on, I'm gonna introduce him properly. Lo voy a introducir más más bien de lo que lo voy a introducir ahorita por cuestión de que estamos en vivo, because we're a Facebook Live, and there's some things that he's going to share with you later on. Hay cosas que él va a compartir con ustedes más adelante que no podemos grabar, that we cannot record. Amen. But he's a good friend of mine. Es un buen amigo mío. I was a freshman. I was a freshman coming in college. Era un estaba comenzando la escuela bíblica. And so, you know, if anybody has some stories, si alguien tiene historias de mí, él tiene historias de mí. He has stories on me. And so he had just came from boarding school in Africa. Él vino de la escuela ahí porque sus padres son misioneros en África, o eran misioneros en África. And he was, man, he was by the books, right? He era, you couldn't do anything, right? There's no grace. No había gracia. No había misericordia. There was no mercy. And so, and I was crazy. I was crazy starting. Estaba loco yo comenzando. But I thank God that, you know, he didn't give up on me. Qué bueno que no se rindió de mí. Que no se... que estuvo conmigo. Actually, he recommended me later on to be an RA. Más adelante, él me recomendó a ser alguien que cuida la sala de los estudiantes. And so, and that was, you know, I didn't know he was going to do that after everything I did to him. Yo no sé cómo él hizo eso después de que todo lo sufrió por mí. But it's a blessing. And so I want you, and he was here some years back, hace años atrás. Estaba con nosotros en el otro edificio. He was with us in the other building. Amen. His kids are grown up. Sus hijos están ya tan grandes. And I got to know his wife this time around. Esta vez conocí. Estoy conociendo a su esposa. And so I want you to help me. Quiero que me ayuden a recibir a nuestro predicador. Help me to receive a good friend of mine, a preacher. Amen. Brother Danny Lunn, el hermano Danny Lunn. Good morning. Buenos días. It is an honor to be here for our family to be here with you today. Es un honor estar aquí con para que mi familia esté aquí con ustedes. Pastor Noe and Andrea, el and your beautiful Noe family. Y la pastora Andrea y su hermosa familia. And Third Day Worship Center family. Y la familia aquí de la iglesia. Thank you for allowing us to be here today. Les damos las gracias por permitirnos estar aquí hoy. I will start off by sharing a story, a brief story about your pastor. Voy a comenzar compartiendo una historia rápida sobre su pastor. Coming from boarding school, viniendo de la escuela, I was very strict with their room being clean. Yo era muy estricto con que la habitación estuviera limpia. And Noe was rooming with Pastor Jay Alfaro. Y el pastor Noe estaba de compañero de cuarto con el pastor Jay Alfaro. And I remember the first time I checked the rooms on their hall. Y yo recuerdo la primera vez que yo revisé sus cuartos. Yo estaba en el pasillo. And their room was very messy. Y el cuarto de ellos estaba sucio. Big piles of dirty clothes. Había montañas de ropa sucia. But I see now that Andrea has taught him very well. Pero ya veo ahora que la hermana Andrea lo ha enseñado muy bien. We love you. Lo amamos. If you have your Bibles today, turn to John chapter 4. Si tienen sus Biblias hoy, la abren en Juan 4, por favor. The Lord has given me a brief message for you entitled, el Señor me ha dado un mensaje rápido que tiene el título, Living Water and Opened Eyes. Aguas vivientes y ojos abiertos. I want to read one verse for you, John chapter 4, verse 28. Yo quiero leer un verso 4:28.
I'll read it in English, then I'll let you read it in Spanish, the language of heaven. Yes. Then leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come, see a man who told me everything I ever did. Could this be the Messiah?" Y dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Let's pray. Vamos a orar. Father, we love you. Padre, te amamos. Holy Spirit, we welcome you to come in this place. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en este lugar. In this dry and weary land. En esta tierra seca y cansada. Living water. Agua viva. Jesus. Cristo. Come and quench our thirst today. Ven y sacia nuestra sed hoy. I pray. Yo oro. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. If there's a thirsty person here today. Si hay alguien con sed hoy. That they would drink. Que ellos tomen. Your living water today. Tu agua viva hoy. We love you. Te amamos. In Jesus' name. En el nombre de Cristo. Amen. Amen. In this passage of scripture, en este pasaje de escritura, we find that Jesus is with his disciples. Vemos que Cristo está con sus discípulos. And they're making their way from Judea to Galilee. Y ellos van de Judea a Galilea. It's a long journey by foot. Es una jornada larga si vas a pie. So I imagine they got up early that day. Entonces yo me imagino que ellos despertaron temprano ese día. And they began on their way. Y ellos fueron en su camino. Around the same time, durante el mismo tiempo, in a small Samaritan town, en un pueblo pequeño samaritano, called Sychar, que se llamaba Sicar, a lady, una mujer, a very broken and hurting lady, una mujer quebrantada y dolida, decided to go get some water. Ella decidió ir a agarrar agua. But she went in the middle of the day. Pero ella fue en medio del día. The sixth hour, noontime. Al mediodía. The hottest time of the day. El tiempo más caliente. She began to make her way out of her town. Ella comienza a salir de su pueblo. And perhaps there were some other ladies and men that spit on her or threw something at her or looked bad at her or talked down to her. Y a lo mejor había otros hombres y mujeres que la escupían, la apedreaban o hablaban mal de ella, la miraban hacia abajo. And as she, I believe as she got to the outside of her town, y yo creo que ella salía a las afueras de su pueblo, nobody noticed that she had left. Y nadie se dio cuenta que ella se había ido. But there was someone who noticed her. Pero sí había alguien que notó. From very far away. De muy lejos. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. Because. ¿Por qué? It says in the text that Jesus said he had to stop in Samaria. Dice en el texto que Jesús tenía que pararse en Samaria. You see, Jesus knew that lady would be at the well. Jesús sabía que esa mujer estaría en el pozo. I want to share 5 ways Jesus ministered to this woman. Yo quiero compartir 5 maneras que a Jesús le ministró a esta mujer. The very first way Jesus ministered to her. La primera manera. Jesus knew exactly where she was. Él sabía exactamente dónde ella estaba. Jesus knows exactly where you are today. Él sabe exactamente dónde estás tú hoy. He knows exactly what you're going through today. Él sabe exactamente lo que estás pasando. And he loves you. Y él te ama. Verse 4 says, now he had to go through Samaria. El verso 4 dice, él tenía que pasar por Samaria. The disciples knew, they thought he didn't have to go there. Los discípulos sabían y pensaban que no tenía que pasar por ahí. The disciples probably thought, why take this detour? Let's get to Galilee. Los discípulos de seguro decían, ¿por qué nos vamos a desviar? Vamos a llegar a Galilea. Everything Jesus does in your life is intentional. Todo lo que Jesús hace en tu vida es intencional. He intentionally seeks those who are lost and hurting. Él intencionalmente busca aquellos que son perdidos y están dañados. We find that Jesus and the disciples came to the well. Vemos que Jesús y los discípulos vienen al pozo. And the disciples went into the town to get something to eat. Y los discípulos entran al pueblo a buscar algo de comer. And Jesus being tired and his feet being dirty. Y Jesús estaba cansado y sus pies sucios.
took a break at the well. He rested there. Toma un descanso ahí. And this woman, y esta mujer, I believe maybe she used to go early in the morning with the other women to the well. Yo creo que a lo mejor ella en los tiempos anteriores ella iba con en las mañanas con las otras mujeres al pozo. Scripture doesn't tell us this. La escritura no nos dice esto. But I believe it's very possible that she would go early in the morning when it's cool. Pero yo creo que es muy posible que ella a lo mejor iba en las mañanas cuando está fresco. But very quickly she grew very tired. Pero rápidamente ella se cansó. Of the other women saying, "Look at that lady." Se cansó de las otras mujeres diciendo, "Mira esa mujer." She's been with 5 different men. Ha estado con 5 hombres. She got tired of the ridicule. Ella se cansó de la ridiculez. She got tired of the slander. Se cansó de que la trataran mal. So I think she went by herself to be alone. Entonces yo pienso que ella empezó a ir sola para estar a solas. She's carrying a clay jar, empty clay jar that's probably still quite heavy. Ella lleva ese jarro de barro que es pesado. But her heart is very heavy. Pero su corazón está también pesado. And she arrives at the well to find Jesus there. Y ella llega al pozo y encuentra a Jesús ahí. Jesus talked to this woman, even though he was a Jewish man. Jesús hablaba con esta mujer aunque él era un hombre judío. And she was a Samaritan woman. Y ella era una mujer samaritana. In that culture, in that day, en esa cultura, en aquel entonces, a Jewish woman would not talk to a Samaritan woman. Los judíos no hablaban con los samaritanos. They hated each other. Se odiaban. But Jesus, a Jewish man, talked to that Samaritan woman. Pero Jesús, siendo judío, él hablaba con esa samaritana. And in the very act of speaking to her, y en el solo hecho de hablar con ella, he gave her worth. Él le dio valor. The second way Jesus ministered to her is he gave her worth. La segunda manera de que él ministró a ella es dándole valor. Do you know that you are so worth? You are. Jesus looks at you and he sees so much worth in you. ¿Tú sabes que Jesús te mira y te ve tanto valor en ti? Do you know why? ¿Sabes por qué? Because he shed his blood for you. Porque él derramó su sangre por ti. On that cross. En esa cruz. He left the splendor of heaven. Él dejó el cielo. And came and died on a cross. Y vino a morir en una cruz. So that you could enter heaven. Para que tú puedas entrar al cielo. You are worth so much to him. Tú tienes tanto valor para él. The third way Jesus ministered to her is he revealed himself on her level. La tercera manera de que él ministró a ella es de que él se reveló a ella en su nivel. The woman came to drink water, to get water. Vino a obtener agua. Jesus presented himself as the living water to her. Y él se presentó como agua viva a ella. In other places in the book of John, en otros lugares en el libro de Juan, when people are hungry, Jesus says, "I am the bread of life." Cuando la gente tiene hambre, Dios le dice, Jesús le dice, "Yo soy el pan de la vida." When there's a lot of darkness, cuando hay obscuridad, he says, "I'm the light of the world." Dice, "Yo soy la luz del mundo." When there's people that are lost, he says, "I am the shepherd, the good shepherd." Cuando hay gente que está perdida, who goes after that one lost sheep, que va por ese que está perdido. You see, verse 10 says, if you knew the gift of God, el verso 10 dice, si supieras lo que Dios puede dar, and who it is that gives it to you, y conocieras que el que te lo está dando, you would have asked him and he would have given you living water. Tú lo hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva. Jesus reveals himself today and he's doing that on your level today. Él se revela y él lo hace a tu nivel. The fourth way Jesus ministers this woman. La cuarta manera que Dios que Jesús ministra a esta mujer. After Jesus said, "If you drink my water, you'll never thirst again. It will well up inside you into eternal life." Después de que Jesús le dice, después de que tú tomes mi agua, tú nunca tendrás sed. And then she said, "Give me this water. I want this water." Y ella le dice, dame de esta agua, yo quiero. And what did Jesus say to her? It's very interesting. ¿Y qué le dijo Jesús? Es muy interesante. Jesus confronts her sin. The fourth way he ministers to her is he confronts her sin. Jesús confronta su pecado. Es la otra manera que él ministra a ti. A ella. Jesus never will beat you over the head because of your sin and él your failure. Él nunca te agarrará a golpes por tu pecado y tus fallas. But he will confront you in love. Pero él te confronta, te enfrenta con amor. Do you know why? ¿Sabes por qué?
Because your sin separates him from having a relationship with him. Porque tu pecado te separa de tener una relación con él. From having a relationship with him. Te separa a ti de tener esa relación con él. So Jesus in verse 16 says, "Go call your husband." En el verso 16 le dice, "Ve y llama a tu esposo." In verse 18 he says, "The fact is you have had five husbands." En el 18 dice, "Lo cierto es que has tenido cinco." And the man you have now is not your husband. Y el que tienes ahora no es tu esposo. Jesus, I believe, here is actually showing her how much he cares about her. Yo creo que Jesús aquí le está mostrando cuánto él, ella le importa a él. She realized that Jesus knew every detail of her life. Ella se da cuenta que Jesús conocía cada detalle de su vida. But he still loved her. Pero aún la amaba. And he still accepted her. Y aún la aceptaba. Jesus is confronting our sin today. Él confronta nuestro pecado hoy. Because he loves us. Porque nos ama. The fifth way Jesus ministered to this woman. La quinta manera que él ministraba a esta mujer. The fifth way is he revealed himself. He revealed who he was to her. Él se revela quién es para ella. Verse 6. Jesus goes on in a long conversation. We're not going to go through all that. Y él sigue en una conversación larga y no vamos a pasar por eso ahorita. But near the end of his conversation with the Samaritan Pero woman. Pero al final de esta conversación con esta mujer. She says to him, "My people worship on this mountain, and you Jews worship in Jerusalem." Ella le dice, "Mi gente alaba en esta montaña y los judíos en Jerusalén." And I know one day the Messiah is coming. Y yo sé un día que el Mesías vendrá. And you know what Jesus said? A day is coming. Y Jesús le dijo, "Viene un día." And a day has come. Y ha llegado un día. When true worshipers. Cuando los adoradores verdaderos. Will worship Him. Lo adorarán. In spirit and truth. En espíritu y en verdad. Do you know what Jesus was saying to her? ¿Sabes lo que Jesús le estaba diciendo a ella? He was saying the day is you no longer have to get a spotless lamb and put it on the altar and give it Él to the decía, priest and no kill it for the blood. Un borrego y matarlo en el altar y dárselo al sacerdote por la sangre. No longer every time you sin you have to bring a lamb to the priest and put on the altar. Ya no tienes que traer ese borrego y sacrificarlo cada vez que tú pecas. Because I am here, I am the Messiah, Porque I am the Lamb aquí. Of God. Yo soy el Cordero de Dios. I am the Lamb of God who was slain before the foundation of the earth. Yo soy el Cordero de Dios. And I've come to take your sins. Y yo he venido a llevar tu pecado. If only you will believe in me. Si solo tú crees en mí. Jesus, do you know that Jesus does something very beautiful here? Que Jesús hace algo tan hermoso aquí. She says, "I know the Messiah is coming." Ella dice, "Yo sé que el Mesías viene." And what does Jesus say in reply? "I who stand before you am He." Y qué le dice Jesús, el que está enfrente de ti es él. Do you know that Jesus revealed that he was the Messiah for the very first time, not to his disciples? Él reveló por la primera vez que él era el Mesías, no a sus discípulos. Not to the religious leaders. No a los líderes religiosos. Not to the good people. No a la gente buena. He revealed himself to a lady that was on the lowest level of her society. Él se reveló él mismo a una mujer que estaba en lo más bajo de la sociedad. You see, this woman came to Jesus at the well. Esta mujer vino a Jesús en el pozo. A nobody. Era nadie. And she left a somebody. Y ella se fue de ahí siendo alguien. She returned. You know, if I was her, I wouldn't want to stick around in her town. Si yo fuera ella, yo no hubiera querido quedarme en ese pueblo. When people treated me all the time like that. Cuando la gente me trata así. She was probably happy to get out of her town. Ella de seguro estaba contenta de salir de su pueblo. We know that she tasted the living water. Do you know why? Sabemos que ella tomó de esas aguas vivas. ¿Sabes por qué? We know she believed in Jesus. Porque ella creía en Jesús. Because it says she left her water jar. Ella dice que dejó su jarra de agua. That's like you and I leaving our car at Sonic. Es como si tú y yo dejamos nuestro carro en el Sonic. She left a life-sustaining jar of water. Ella dejó algo de lo que su vida dependía. Because she met real life. Porque ella conoció a la vida verdadera. And the Bible says. Y la Biblia dice. She ran as fast as she could. Corrió lo más rápido que podía.
back to that town where people hated her. A ese pueblo donde todos la odiaban. And she happily and willingly told them, "Who is this man who knows everything about me?" Felizmente y de su propia voluntad le dijo, "¿Quién es este hombre que conoce todo de mí?" She wanted the love of God. Ella quería que el amor de Dios. Compelled her to go to people in that town. La llevó a ese pueblo, a esa gente. When in her flesh she would never want to do that. Cuando ella en su propia carne no hubiera querido hacerlo. And she told them, "Come and meet a man who knows everything about me." Y ella les dijo, "Vengan a conocer a un hombre que conoce todo de mí." Could he be the Christ? ¿Puede ser él el Cristo? You see, Jesus turned her life around. Jesús volteó su vida. She left the lowest of society and a nobody. Ella dejó lo más bajo de la sociedad y siendo un nadie. She returned to her hometown, one of the earliest evangelists in the Bible. Y regresó a su pueblo siendo uno de los primeros evangelistas en la Biblia. Do you see Jesus crossed the borders of prejudice? Jesús traspasó los límites del prejuicio. He climbed over the wall of human rules about gender and race. Él escaló el muro de las reglas humanas sobre género y raza. And social status. Y estatus social. And morality. Y moralidad. For he cared more about people. Porque se preocupa más por la gente. Dr. Quentin McGee, that's my father-in-law. Eso lo escribió Quentin McGee, es mi suegro. I want to challenge you today. Quiero retarte hoy. If you're thirsty. Si tienes sed. And your heart feels dry. Y tu corazón se siente seco. The living water is here today. El agua viva está aquí hoy. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. And he wants to fill you up. Y él quiere llenarte. With living water that will bubble out of you. Con agua viva que sobreabundará. See, Jesus, I want to share in conclusion one last point. Quiero compartir en conclusión un punto, otro punto. The disciples came back around this time when Jesus was ending his conversation. Los discípulos regresaban durante este tiempo cuando él estaba terminando la conversación con ella. And when the lady left to go to her town. Y cuando la mujer se fue a su pueblo. The disciples were very worried about Jesus eating something. Los discípulos estaban preocupados para que Jesús comiera algo. Jesus said, "My food is to do the will of him who sent me and finish his work." Y él dice, "Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me manda a terminar sus obras." Listen very carefully. I believe they were standing in some kind of field. Escúchame cuidadosamente. Yo pienso que ellos estaban como en un campo. I don't know if it was a barley field or a wheat field. Yo no sé qué tipo de campo era. But in verse 35, listen to these words very carefully. Pero en el 35 dice, Jesus said this to his disciples. Él dice esto a sus discípulos. Some say 4 more months. Unos dicen que faltan 4 meses. Then comes the harvest. Y luego viene la cosecha. See, the disciples thought he was talking about maybe this field that would become harvest in 4 months. Los discípulos pensaban que él hablaba de este campo. But Jesus was talking about another harvest. Pero él estaba hablando de otra cosecha. A spiritual harvest. Una cosecha espiritual. The harvest of your heart and my heart. La cosecha de tu corazón y el mío. Jesus said, "Lift up your eyes." Jesús le dijo, "Abran los ojos." And look at the fields. Y miren a los campos. They're white to harvest. La cosecha está madura. Now, if you go back a little bit when you study scripture to verse 30, it says si tú vas poquito atrás al 30. The people who were listening to the woman's testimony. Dice que la gente que estaba escuchando el testimonio de esta mujer. Whose scholars say some of them may have been the religious leaders of that town. Y piensan que eran los líderes religiosos de ese pueblo. Were now making their way out of the town to find Jesus. Ahora salían de este pueblo para buscar a Jesús. So I believe when the disciples lifted up their eyes and looked at the field. Yo pienso que cuando los discípulos levantaron sus ojos y miraron al campo. They didn't see barley or wheat. Ellos no miraban trigo. They saw their Samaritan neighbors whom they hated. Ellos miraban a sus vecinos samaritanos a quienes ellos odiaban. Who they looked down on. A quien ellos miraban hacia abajo. And Jesus said, "That's your harvest." Y Jesús le dijo, "Esa es tu cosecha." Your neighbors who you've hated all your life. Tus vecinos a quien has odiado toda la vida. They're your harvest. Ellos son tu cosecha. If you're here today. Si estás aquí hoy. And you're hurting. Y estás dolido. Jesus knows exactly where you are. Él sabe exactamente dónde estás. He's revealing himself right now on your level in Él your se heart. Revela a ti en tu nivel, en tu corazón. He's confronting, the Holy Spirit's confronting your sin because he loves you. El Espíritu Santo confronta tu pecado porque te ama.
And he's giving you a testimony, and he wants to give you a testimony, a powerful one. Y él te ha dado un testimonio y te quiere dar uno poderoso. To tell others about you. Para decirle about a him. Otros sobre él. And then the final thing, Jesus is the only one who can open our eyes to see the lost. Y lo final es de que Dios es el único que puede abrir nuestros ojos a ver los perdidos. Would you pray with me today? Ora conmigo hoy. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. Jesus, you are the living water. Jesús, tú eres la agua viva. When we're dry and thirsty. Cuando somos secos y con sed. When our heart is dry and full of sin. Cuando nuestro corazón está seco y lleno de pecado. You pour your living water all over it. Tú derramas tu agua viva. And you quench the thirst y in us. Y tú sacias esa sed. If there's someone perhaps watching on Facebook today on live, si hay alguien que nos ve por internet, you're sitting in your living room and your heart is heavy. Estás en tu sala y tu corazón está pesado. And you know you're a sinner. Y sabes que eres pecador. Jesus has good news for you today. Jesús tiene buenas nuevas para ti. He's not here to beat you up about your failings and about your sin. Está aquí para golpearte sobre todos tus fracasos. But he's here to offer you living water. Está aquí para ofrecerte agua viva. If you'd say, if you're here today or online and you'd say, Brother Danny, my heart is dry and weary. Mi corazón está seco y cansado. Burdened by sin and failure. Llevo cargas de pecado y fracaso. I'd like to drink this everlasting water. Quiero tomar esta agua. Would you, with heads bowed and eyes closed, would you raise your hand real quick all over the room? Rostros inclinados. I'd like to receive this living water. I'd like to receive Jesus. Thank you. Thank you. Those of you online, we're going to say a prayer. It's not, the prayer is not what saves you. It's believing what you're saying in your heart. Mirando, vamos a decir una oración y es, no es lo que te salva, es lo que tú crees en tu corazón. What does Jesus ask you to do? ¿Qué es lo que Cristo te pide que hagas? He simply asks you to admit that you're a sinner. Él te pide que tú aceptes que eres pecador. And that you need his forgiveness. Y que necesitas su perdón. So would everyone pray together after me, dear Jesus? Todos oren conmigo, Jesús. I'm a sinner. Soy pecador. My heart is dry. Mi corazón está seco. I want to taste your living water Quiero today. Probar de tu agua viva hoy. So would you come, living water, Ven, agua viva. And fill my heart. Y llena mi corazón. I believe in you. Yo creo en ti. I believe you died on the cross. Yo creo que tú moriste en esa cruz. I believe you rose on the third day. Yo creo que resucitaste el tercer día. Be my Lord. Sé mi Señor. Be my Savior. Sé mi Salvador. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Pastor Noe, thank Amen. You. Amen. Yeah, give God glory. Dale Dios gloria. We're going to go ahead and first of all, thank you for being online. Gracias por estar en línea con nosotros. We're going to go ahead and cut that. Vamos a cortar eso. You know, and so once you do, if you could just give me the okay, si me puedes dar el okay después de que corten eso. You know, he was nice to me today.